Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del Muro Albinegro. Hoy continuamos con nuestra programación especial en la semana del Derby Regional, que enfrentará Cartagena y el Real Murcia el sábado. Y bueno, hoy tenemos un invitado de auténtico lujo, como es Manuel Sánchez Breis. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Pablo? Gracias por lo de auténtico lujo. Bueno, has vivido derbis como aficionado, como periodista y ahora como directivo. ¿Con cuál te quedas? Bueno, la verdad que son diferentes todos, ¿no? El de periodista, pues, estás preocupado por el trabajo, que salga todo bien, intenta estar atento a todo para que no se te escape ningún detalle y poder palmarlo, pues, si es una retransmisión de radio en esa retransmisión o si es para alguna crónica de periódico para el día siguiente para los lectores. Y bueno, como dirigente, la verdad es que es una responsabilidad muy grande, porque no solamente lo que sucede durante los 90 minutos, es toda la previa a ese encuentro. Además, un derbi también este especial, porque viene cargado de otros partidos que hemos jugado, como el del Sevilla, el que tenemos luego la semana que viene también aquí en el Cartago Nova de la Selección Española Sub-21, todo el tema de reformas que estamos haciendo en el estadio. Entonces, bueno, están siendo unos días pues bastante intensos, ¿no? En el que, por supuesto, lo más importante es lo que suceda el sábado a las 6 de la tarde cuando comience el encuentro, pero bueno, los dirigentes, Paco, yo, como toda la gente que trabaja aquí en el club, lo estamos viendo con mucha intensidad por la gran cantidad de trabajo que estamos llevando para adelante. Bueno, a raíz también de esta pregunta, ya hemos dicho que la has vivido desde muchas facetas. Una de ellas es la de periodista. Sabíamos que estudiaste periodismo en la Universidad de Murcia, creo recordar. En la UCAM. En ese momento, ¿tú imaginaste que podrías llegar a vivir el derbi desde el palco? Y más aún, bueno, esto sí que supongo que no, en la directiva del FC Cartagena. No, la verdad es que nunca había pensado ni una cosa ni... ni la otra. Nunca he sido muy amigo de los palcos ni sigo sin serlo en el día de hoy. Siempre que, por ejemplo, el equipo juega fuera de casa y Paco, el presidente, viaja, salvo que sea un partido muy excepcional, Paco es el presidente en el palco. A mí me gusta más verlo en la grada, en un sitio tranquilo donde pueda levantarme y expresar mis sentimientos, porque soy un tío bastante visceral, ¿no? Y luego aquí en el Cartago Nova, pues un poco sí, más que nada por respeto a todos nuestros patrocinadores y toda la gente que viene a los partidos, pues suelo ocupar sitio en el palco, pero no en la primera fila, sino un poco más atrás, donde pueda también expresar un poco mi sentimiento en cada momento del partido. No lo imaginaba, la verdad, no lo imaginaba. Tampoco, por supuesto, de estar como dirigente en el FC Cartagena, pero oye, mira, la vida me ha traído aquí y gracias a Dios, la verdad que estoy súper satisfecho de la experiencia que estoy viviendo en Cartagena desde hace 2 años y medio y ojalá que podamos seguir disfrutando en el presente y en el futuro. Bueno, con todo este tiempo que has sido el manager general del FC Cartagena, ¿qué balance harías de tu tiempo al frente del cargo? Bueno, la verdad que yo estoy bastante satisfecho, ¿no?, de cómo han ido saliendo las cosas. Han sido 2 años y medio bastante intensos, bastante duros, en los que yo creo que hemos tenido la gran fortuna de dar paso a paso, de ir creciendo siempre, casi nunca dando un paso atrás, y casi siempre todas las cosas que se han hecho han tenido como fruto ir dando un paso hacia adelante, y eso es muy importante, ¿no?, para la motivación de cualquier persona, que lo que pretende es crecer. Yo creo que el balance de los 2 años y medio aquí en Cartagena, tanto de Pau como mío, es súper positivo. Estamos muy contentos. Nos gustaría hacer muchísimas más cosas en un futuro, pero bueno, el mundo del fútbol es complicado. 2 años y medio tampoco es que sea un tiempo exagerado, y yo creo que el balance que hacemos hasta el momento es positivo, pero no nos conformamos con eso y creemos que podemos seguir haciendo muchas más cosas en los próximos meses y en los próximos años, y ojalá que sea, pues, llevar al Cartagena donde todos queremos y hacer un Cartagena, pues, muy, pero que muy grande. Claro, porque a partir de aquí, ¿cómo te ves tú en un futuro? No miro muy allá, porque en el mundo del fútbol mirar muy al futuro, la verdad es que te lleva a muy pocos sitios, ¿no? Hay momentos en la temporada en los que las cosas van muy bien y la gente, incluso uno mismo, puede caer en un momento determinado en creer que lo del ascenso, conseguir el objetivo, va a ser fácil, y luego te das cuenta que el fútbol te pone en tu sitio y de fácil nada. Entonces, mirar más allá, dónde vamos a estar más allá de hoy o del próximo sábado, del partido contra el Real Murcia, nada nos va a llegar. Pero no cabe duda que a mí lo que me gusta es lo que te decía anteriormente. Es hacer historia con este club, llevarlo hacia donde nunca ha llegado, que no es otro que a la primera división, aunque antes hay que hacer muchísimas cosas antes, ¿no? Yo creo que cuando llegamos nadie pensaba
dos años y medio después íbamos a tener un club saneado y con siendo una de las envidias del fútbol español en esta segunda división B, y se ha conseguido, y yo creo que de eso debe estar muy orgulloso todo aquel que se sienta aficionado del Fútbol Club Cartagena. Y lo otro, pues si seguimos con empeño, seguimos con trabajo, seguimos con el apoyo de la gente, cuando la gente me refiero a nuestra afición y también de las instituciones del sentido empresarial, no tiene por qué no suceder eso que estamos hablando, ¿no? Llevar al equipo a la primera división, porque yo creo que Cartagena, por afición y por ciudad, merece, por supuesto, tener una oportunidad en la máxima categoría del fútbol español. Estoy de acuerdo en eso que dices. Hay que mirar en el día a día y el futuro está muy bien, pero ahora mismo, esta semana, lo que prima es el derbi. Sabemos también que fuiste así de murcianista, ahora estás en Cartagena, y quiero que me digas un poco qué diferencias hay en el derbi, en la manera de vivirlo, a un lado y al otro, el puerto de la cadena. Bueno, no sé, no sabría decirte qué diferencia hay. Yo creo que al final, pues el aficionado del Real Murcia, pues lo vive de una manera muy parecida como lo vive un aficionado del Cartagena. La gran diferencia es que uno esta semana lo hace de local y otro de visitante, pero yo creo que estamos ante dos magníficas aficiones, dos aficiones que viven el fútbol con mucha intensidad, dos aficiones que han sido muy castigadas a lo largo de los últimos años por el fútbol y por el quehacer de sus dirigentes, y dos aficiones que tienen muchísimas ganas de encontrar respuesta al esfuerzo que hacen año tras año, ¿no? Sí que es cierto que el Real Murcia por historia ha estado en primera división y más temporadas que el Cartagena en segunda división A, pero la verdad que en ese aspecto no encuentro diferencias, ¿no? No podría decir que una afición es mejor que la otra. Yo creo que las dos aficiones son grandes aficiones que están siempre con su club, que lo han demostrado en momentos muy complicados y que se merecen disfrutar de cosas bonitas en el fútbol, como por ejemplo está disfrutando ahora la del Eibar, como está disfrutando hace mucho tiempo la del Villarreal, como la están disfrutando equipos modestos de fútbol español que han llegado incluso a jugar competiciones europeas. Bueno, y ya que estamos en la actualidad del derbi, ¿cómo definirías tú un derbi entre Cartagena y el Murcia? Bueno, yo creo que es un derbi muy bonito, es un partido muy bonito de fútbol, un partido que enfrenta, pues eso, a dos equipos que tienen una masa social importante detrás y que, bueno, por la idiosincrasia de esta región, ¿no? Y por lo que se habla mucho, pues bueno, tiene ese picante también más allá del fútbol, pero creo que está rodeado por gente inteligente y que al final el pique no pasa más allá de eso, de la broma durante la semana con el compañero de trabajo, con el amigo o enemigo, entre comillas, en Twitter, pero que luego la gente no lleva la cosa más allá, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Luego, sí que es cierto que los últimos años a mí no me ha gustado cómo se ha vendido desde Murcia el tema de la ubicación donde se sitúan los aficionados del Real Murcia, porque es una ubicación que siempre han tenido los aficionados de cualquier equipo que hayan venido aquí al Cartago Nova, y no es una cosa que hayamos inventado nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es que haya paz, que haya deportividad, como viene haciendo durante todos los años que se ha disputado ese derbi, y ojalá que se pueda disputar muchísimos años, no en segunda división B, sino como mínimo el año que viene ya en segunda división A. Claro, estos últimos años que ves, que bueno, estamos viendo que no hay incidentes, que hay una rivalidad sana, ¿crees que es necesario que haya tanta seguridad alrededor del estadio para...? Bueno, yo creo que la seguridad al final, y que haya policías y tal, al final también le da un aliciente al derbi. Es decir, al aficionado que viene al estadio también le gusta ver al policía, al coche de policía, con la luz encendida, que llegue el autobús, que llegue con su coche de policía. También le da como un toque más de... No sé, como que el aficionado se siente un poco más ahí, el que el partido es importante, ¿no? Es cierto que no es un partido cualquiera, aunque como decimos no hay ningún tipo de incidente nunca, y eso habla muy bien de las dos aficiones, pero la policía y la seguridad tampoco está nunca de más, ¿no? Porque si alguien en algún momento confunde algún término, pues cuando se junta tanta gente, también es probable que haya siempre una persona que pueda perder pues el sentido como en un momento determinado, pues bueno, que esté la policía para que la cosa no llegue a mayores, pues nunca está de más, porque sentirnos seguros es una cosa que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Y mucha gente viene con familias también, y el hecho de que haya policías pues le hace que venga al fútbol con más tranquilidad. Pero como digo, gracias a Dios, entre las aficiones de Murcia y Cartagena, cualquiera de las aficiones, ¿no?, que tenemos en la región de Murcia, por fortuna nunca hemos tenido que lamentar nada verdaderamente importante. Bueno, yo voy a hacerte pensar un poco. Venga, eso está difícil, ¿eh? Vamos a ir un poco hacia atrás, y me gustaría que contase cómo fue para ti la experiencia de tu primer derbi. Pues
si te digo la verdad, no recuerdo muy bien. Recuerdo uno siendo joven, con la que era mi novia, con Silvia, en la condomina antigua. Ganó el Cartagena por un gol a cero, creo que marcó Santi Carpintero. Un domingo por la mañana, creo recordar, bastante sol. Lo vi en la zona de la lateral de la condomina y ganó el Cartagena. Ganó el Cartagena ese partido y me fastidió el aperitivo. Me fastidió el aperitivo del domingo, pero bueno, sí, ese creo que es el primer derbi que yo recuerdo así como aficionado. Y justamente no lo recordabas bien, ¿eh? Que has dado detalles de sobra. Yo creo que, mira, lo principal es al final ser sincero y las cosas, uno siendo transparente y, oye, que yo soy aficionado del Murcia toda mi vida, no lo puedo esconder, ni lo pretendo, ni lo quiero, ¿no? Porque desde que nací, mi familia me inculcaron el sentimiento murcianista, el sentimiento por el Real Murcia. De pequeño iba con mi abuelo, luego con mi padre al fútbol, y el Murcia siempre será un equipo importante en mi vida. Ahora, hace 2 años y medio descubrí lo que es también querer al FC Cartagena, trabajar en este club y tener ese sentimiento albinegro. Y la verdad es que estoy súper satisfecho, súper orgulloso, y lo estoy viviendo al máximo, ¿no? Entonces, entiendo que haya gente que eso no lo pueda entender, pero ellos se lo pierden, ¿no? Porque yo sé lo que es ser murcianista, lo bonito de ser murcianista, y también sé lo bonito de ser aficionado del FC Cartagena. Entonces yo creo que es algo que yo me llevo, que por desgracia otros no van a poder vivir. Sí, quizá hay gente que se toma muy a pecho lo que viene siendo la rivalidad entre el Real Murcia y el Cartagena. ¿Qué mensaje le mandarías a esa gente sabiendo que eres un murcianista, que ahora vives y trabajas por Cartagena? Yo creo que mejor que nadie tú puedes explicarle lo y que siento, es. Y siento por Cartagena. Por Cartagena. Sí. No es solamente trabajo, también es un sentimiento. Sí. No, yo al aficionado, tanto al de un club como al otro, le debería decir que cuando, vamos a ver, en el fútbol la rivalidad es bonita, pero el aficionado debe entender que cuando un aficionado del Murcia se mete con uno del Cartagena con uno del Murcia, o uno del Madrid con uno del Barça con uno del Madrid, al final se tiene que dar cuenta que justo con lo que intenta herir al rival es con lo que a él mismo le herirían, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que cualquier aficionado, mejor que nadie, sabe lo que su oponente deportivo en lo que estamos hablando siente en ese momento. Sí. Porque el aficionado del Cartagena, si el Cartagena gana el sábado, va a saber perfectamente cómo se siente el del Murcia. Porque nos vamos unos meses atrás y hace unos meses pues el Murcia no ganó aquí, en el Cartago Nova. Y el del Murcia igual, porque sabes lo que es también que le gane el Cartagena, ¿no? Entonces, yo creo que al final, que haya rivalidad, yo creo que es bonito, que haya ese pique sano, sí. Creo que precisamente eso, sano y también bonito, pero nada más allá, intentar hacer sangre yo creo que es un error porque cada uno sabe lo mal que se pasa cuando al equipo de uno no le salen las cosas bien. Efectivamente, el pique a mí también me gusta, pero siempre dentro de unos límites. Que bueno, hemos hablado de tus tres facetas, por así decirlo, de aficionado, periodista y ahora directivo. ¿Cuál ha sido el mejor momento que has vivido en un derbi entre Cartagena y Murcia? El mejor momento, pues yo creo que la victoria del Cartagena 2-1 contra el Murcia con gol de Juan Lujens. Atrevida. La verdad es que no, vamos a ver, yo recuerdo perfectamente la victoria del Cartagena en Nueva Condomina y lo pasé fatal en aquel momento. Lo pasé mal, además estaba Francis Moya, que era compañero mío, la verdad, pegando salto allí en la zona de prensa, celebrando los goles del Cartagena, y decía, Francis, no tienes vergüenza, coño, siéntate. Hay gente que creo que lo estaba pasando mal. Pues fue una humillación aquello, ¿no? La verdad que no lo pasamos bien. Pero la verdad que el sentimiento que se tiene como aficionado es grande, pero yo el sentimiento que tuve como dirigente al ser parte partícipe de un hecho, en este caso de una victoria como la del Cartagena aquel día, pues me hizo sentir muy bien, aunque también he de reconocerte que luego pues uno habla con su hermano, que es del Murcia y tal, y aunque también es del Cartagena ya, o mi padre, que es del Cartagena a muerte, y habla de esas cosas y tiene recuerdos y son momentos extraños, ¿no? Ahí hacía menos tiempo que había llegado al Cartagena. Pero bueno, llega un momento en el que a mí lo que me importa es que gane el Cartagena, sea cual sea el partido. Mira, esta pregunta es más ligerita. Queremos saber cómo va el tema de la venta de entradas. ¿Habrá llenazo? No, por desgracia en esta ciudad para que haya llenazo, yo lo diría en Madrid, sí. O en Manchester o algo de eso. No sé si viniera al Manchester, se llenaría, pero bueno, el año pasado hubo una magnífica entrada en el derbi, hubo 12.500 personas. 12.500
13.000, sí, aproximadamente. Sí, por ahí, más o menos, espectadores. La verdad que se vio una entrada espectacular, y eso que de Murcia en su zona solamente vinieron 700 o 800, es decir, que la gente de Cartagena respondió bastante bien el año pasado, pero este año yo creo que la cosa no va a superar los 10.000 espectadores. Yo creo que tal y como del ritmo de venta de entrada, yo creo que estaremos en 8.500, 9.000 espectadores, y si la cosa se pone caliente entre mañana y pasado, pues a lo mejor llegamos a los 10.000, pero por desgracia creo que vamos a estar cerca, lejos de la cifra de la temporada pasada. Vamos a hablar ahora de un tema que ha estado sobrevolando la semana por completo, que es el cartel del partido. ¿A quién se le ocurrió hacer eso? Bueno, voy a contar la verdad, la historia tal como fue. Aquí la verdad es que cada vez que hay un partido de liga tenemos que hacer un cartel, pues normalmente hablamos tanto Paco del Monte como yo, también el jefe de comunicación Antonio Martínez y nuestro diseñador gráfico Pecis, y entre los cuatro, bueno, cada uno va dando una idea y al final pues se hace el cartel, ¿no? Esta semana a mí me llegó prácticamente hecho. A mí de repente me enseñaron el cartel, yo lo vi, me pareció genial, me pareció un cartel espectacular, pero dije, mi primera frase fue: déjame leche, déjame historia, que este es un nuevo Valladolid que se tientó la semana insultándome y dándome caña, tanto a Pau como a mí. Que no, hombre, que no, que tal y cual. Y la verdad es que te da pena que, porque haya tres o cuatro que no sepan entender bien la situación, un cartel que para mí, y que para Paco, y para Antonio, y para Pecio, nos pareció tan genial, idea de nuestro jefe de comunicación en este caso, en esta semana, el protagonista fue Antonio Martínez, pues daba rabia no sacarlo para adelante por el qué dirán, ¿no? Y la verdad yo creo que me ha sorprendido mucho cómo la gente lo ha recibido en lo positivo, porque la gente ha sabido encontrarle el toque de humor. Y la verdad que. Sobre que todo muy bien. En Murcia se han tomado bien la mayoría de gente. Sí, la verdad que muy bien. La respuesta del aficionado del Murcia también con respecto a ese cartel. Y yo creo que eso hace darnos cuenta que lo que comentaba anteriormente, que las aficiones de los dos clubes son mayores de edad. ¿Tú qué te ríes? No, que es cierto. No, no sé. Yo creo que el cartel es genial. Sano, creo yo. Sí. Pero es que al final lo engloba todo. Sí. La polémica de dónde se va a situar la afición del Murcia. En el fondo queremos, ¿no? La frase que da. Sí. Luego hay otra que es que en el fondo el aficionado del Cartagena quiere al del Murcia y el del Murcia quiere al del Cartagena. Porque si no existiera, no sería lo mismo. Entonces yo creo que al final lo engloba todo y ese mensaje, pues yo creo que es genial y la respuesta de la gente ha sido excepcional. A mí lo que me ha encantado ha sido la respuesta de la Federación de Peñas Murcianas. En el fondo, queremos ir. Porque al final... Al final es un verdad, derbi y nadie quiere perdérselo. Al final es verdad que ellos quieren venir también. Y lo que no entiendo es por qué no vienen. Se hacen de rogar, ¿no? Yo creo que ahí entran otros temas. Bueno, yo creo que ahí entran temas que es mejor no comentar, sí, porque sí, se hablaría de que avivamos la polémica entre directiva y demás. Y creo que lo mejor es... Estamos a 48 horas del partido, vivir una fiesta del fútbol y oye, que ojalá el sábado gane el Cartagena y los aficionados del Murcia pensarán que ojalá que gane el Murcia, que cada uno lo viva con intensidad y deportividad desde su punto de vista y que las polémicas queden a un margen. Bueno, Manuel, yo en nombre del Muro Albinegro quiero agradecerte que estoy aquí con nosotros porque sabemos que es una semana intensa, que es difícil para vosotros y has tenido la rueda de prensa ahora con nosotros, después la tertulia. Así que antes de despedirnos, yo quería agradecerte de corazón. Bueno, vosotros necesitáis, sabéis que soy un poco una debilidad que tengo con vosotros, que os sigo en las redes sociales, que me gusta ver las cosas que hacéis, porque yo sigo teniendo ese gusanillo de periodista dentro, y me acuerdo cuando yo también estaba empezando y hacía las cosas, y la verdad que me gusta seguiros, y os lo comento, y os mando mensajes, y de verdad que lo digo, de verdad. Si lo hicierais mal, me callaría, no diría que malo soy. Pero si lo hacéis bien, yo creo que es justo que se os reconozca. Mal, se dice también. No, si lo hacéis mal, pues nos callamos. Sí, aceptamos cualquier crítica y todo eso. No hay ningún problema. No, pero la verdad que con el tiempo que tenéis, la edad que tenéis, los medios de los que disponéis, creo que ahora habéis hecho un vídeo para el derbi, por lo que comenté el otro día, antes de Twitter, creo que bastante profesional. Y oye, a mí como periodista que ahora mismo no ejerce, yo creo que hacéis un trabajo bastante digno, ¿no? Y estáis en un buen camino para cuando tengáis la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación, hacerlo fenomenal.
Mil gracias, de verdad, Manolo. Intentaremos. Mil gracias, no, de verdad. No, no emocionéis, Un poquito. Estoy bastante a punto ya. Y bueno, ahora sí nos despedimos y como siempre os decimos, si os ha gustado no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir. Hoy contamos con Manolo, con Manuel Sánchez Breis. Esperamos que os guste y nos vemos en el próximo vídeo del Muro Vinegro.